Yeah!
Ricardo, la pelea, bueno, se pierde. Hay una parte en segundo y tercer round en la que Checho es contundente con las rodillas. ¿Por qué no podía salir de ahí, de la malla? Con mucho respeto, súbete un día a practicar con él y tú vas a ver qué duro y qué difícil es salirse. El mensaje para todos los nicaragüenses, en este momento en Nicaragua hay muchísimas personas. Bueno, mi mensaje número uno, que me disculpe nuestra primera dama Rosario Murillo y mi presidente Daniel Ortega. Prometí una pelea con una victoria. Sí, puse todo de mi parte, pero le fallé. Lo siento, presidente y primera dama. Y todo el pueblo de Nicaragua, bueno, que me disculpe también. Los que apostaron a mí y confían en mí. Di lo mejor que tenía. Creo que lo hice mejor que la pelea anterior. Estoy aprendiendo poco a poco, pero un día voy a ser el campeón de esto. ¿Sigue el matador en las artes marciales mixtas? Sí, porque el buen peleador no se compone de las veces que cae, sino de las veces que tiene valor para entrar otra vez a pelear. Felicidades, muchas gracias. Y primero que nada, quiero agradecerle a Juan Carlos, el de CRFC, por la oportunidad de traerme a su empresa y pelear. Y más importante, el público, ¿cómo le responde a él? Que el público viene para pagar, divertirse, desestresarse y salir de los problemas. Gracias Costa Rica por apoyar y la colonia nicaragüense. Gracias. Mi máximo respeto, por favor, a la presidenta Laura Chinchilla. Mi máximo respeto para ella y que viva Costa Rica. Checho, felicidades. Bueno, un triunfo para Costa Rica. Una pelea complicada, una persona que sabemos su récord en el boxeo es indudable. Eso, ¿cómo me estuvo más trabajado en tu cabeza? Bueno, la pelea no estuvo tan fácil como pensé. Pensé que iba a ser más sencillo. La verdad que Mayorga es un campeón. A pesar de que lleva poquito tiempo en el MMA, hizo un buen papel. Tiene la cabeza durísima. Pueden ver mis rodillas aquí hinchadas. No lo logré noquear. Le pegué un montón de codos. A otra gente la hubiera noqueado. A él no lo noqueé. Ni siquiera estoy cerca de noquearlo. Excelente deportista, la verdad. El plan tal vez no salió tan bien como yo quería, pero al final el resultado fue positivo. Queda más que seguir entrenando, seguir practicando y tratar de ser mejor. De todo el juego de palabras que hubo en ayer, en el pesaje y hoy, ¿eso cómo influyó? Las palabras no influyen aquí. Aquí lo único que influye es el entrenamiento y el trabajo duro. Eso es todo lo que influye. Excelente, Checho. Felicidades. Muchas gracias. Mayorga. Mayorga. Yo quiero pelear contra usted en Nicaragua otra vez. Estuvo muy divertida la pelea, quiero volver a hacerlo. Ojalá que me inviten allá a Nicaragua a pelear allá. Que ojalá que podamos pelear allá en Nicaragua otra vez. Quiero una revancha con vos allá. ¿Quieres una revancha? Yo vine a tu país, tú puedes ir al mío. Puede haber una segunda revancha y que los árbitros sean de Costa Rica para que sea más neutral. Dale pues, muchas gracias. Claro que sentí esa derecha, pega durísimo, la verdad. Tuve que tener la guardia arriba todo el tiempo.